Ladies and gentlemen, please welcome Don Magic. Sí. Good morning, everyone. On behalf of the entire team, thank you for joining us on the Microsoft campus at the home of Xbox. Gracias a ti. Por fin veremos la nueva generación de consolas hoy. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. This is it, Xbox One. ¿Te parece familiar? No creo que haya sido el único que haya tomado una reacción así de exagerada. Y es que estábamos esperando prácticamente algo que desafiara nuestra imaginación, que hiciera trizas todas nuestras expectativas que teníamos de una consola de nueva generación, para que nos salgan algo prácticamente inspirado de la competencia como lo es Sony y nos muestren Xbox One. Vamos por partes. Estaba yo más o menos a las 12 del día almorzando un día martes cuando se estaba preparando esta conferencia, se estaba cocinando todo lo que iba a ser la nueva generación de consolas y más de uno debería estar pensando, estos de Microsoft nos van a mostrar algo completamente nuevo, algo completamente único, algo completamente desquiciado para todos nosotros, algo que supere la Xbox 360, la PlayStation 3 y la Wii U. Y muchos jugadores estaban preparados esperando la conferencia, viéndola ya sea en sus televisores, ya sea viendo la retransmisión de YouTube después, o el canal de Microsoft en Xbox.com, IGN, o también Game Trailers. Estábamos esperando la conferencia y cuando vimos el nombre de la consola, lo primero que se nos ocurrió fue que, ¿acaso ya no había un Xbox One? Y entonces lo peor vino, y eso fue cuando revelaron que había detrás del velo de la consola un miserable y asqueroso Betamax. Y sí, ya sé que la imagen que acabo de postear es de un VHS, pero si no fuera porque tiene un reproductor Blu-ray, Halo 5 lo estaríamos cargando en un cassette de video. Pero con eso no fue suficiente. Microsoft no fue capaz de quedarse allí para decepcionar a los jugadores. En el transcurso de casi una hora, 30 minutos, Microsoft se encargó de, con cada palabra, con cada expositor, hacer un clavo más en la decepción de la conferencia de Xbox One. Y esto solo es el comienzo. El comienzo. Especificaciones técnicas no le faltan a esta consola. Va a tener un procesador de 64 bits Jaguar de AMD que va a correr con 8 núcleos de 1.66. También va a tener 8 GB de memoria GDDR3 y también va a tener un disco duro de 500 GB. Va a tener también dos puertos HDMI, uno de salida y otro de entrada. Va a tener un puerto de USB 3.0 y además de eso, el reproductor Blu-ray, con el cual se podrán contar con gran cantidad de datos, no solo para películas, sino para también juegos. Así de que por fin podremos ver un posible Metal Gear 4 quizá en esta consola de Microsoft, cosa que es el sueño húmedo de muchos Xboxers que no han podido dormir tranquilos porque este juego no está en su consola. Aparte de todos los méritos que pueda tener esta consola, la Xbox One, después de que terminan de dar sus especificaciones técnicas, es aquí donde viene el horror, donde viene el momento en el que Microsoft destruye todos nuestros sueños como gamers y los vuelve trizas. Y es que el primer clavo, el primero, sí, empieza de parte de Yusuf Mehdi, el cual no dejan claro qué cargo ocupa en Microsoft al momento de la exposición, pero empieza dando las características que va a tener el sistema operativo de la consola, el cual es un derivado
del core de Windows 8, por lo cual vamos a ver una interfase muy peculiar y muy familiar, que es la misma interfase Metro que ya tiene Xbox 360. Pero no solo va a ser similar, sino que supuestamente va a ser mejorada. ¿Y cómo va a ser mejorada esta interfase? Por medio de multitareas que nos van a permitir intercambiar entre juego y aplicaciones sin tener que cerrar la anterior. Entonces al vuelo podemos tener muchas aplicaciones. Se supone que para eso 3 GB de la memoria RAM que tiene el sistema serán reservados para poder manejar este tipo de artilugios. Pero lo que es el horror, lo que es lo peor que va a comenzar a partir de aquí, es que veremos cómo esta consola, cómo supuestamente el Xbox One se convierte de una consola de videojuegos a un jodido, a un... No, lo siento, es desquiciante. A un decodificador de televisión digital. Y se la pasan 25 minutos tratando de explicar cómo el fucking televisor te va a ayudar a hacer la vida más rica en una consola de videojuegos. ¿Puede ser peor que eso? ¿Es posible? Ese avión que acabaron de ver es el avión de Microsoft. Oh, sí. Así es como podría describir toda la conferencia. Porque es que después de ver cómo lo convertían en un televisor digital, sigue la sección de deportes con juegos de la línea EA Sports. Y es aquí donde vemos nada más ni nada menos que personajes famosos de las ligas americanas, pero también vemos del juego como FIFA 14 a un Messi hablando un español completa y absolutamente borracho. Sobre todo cuando juegas en de local y partido grande, muy lindo, viví... Que si no fuera porque tuviera subtítulos en inglés, no hubiera entendido qué es lo que quiso decir. Y pues no se la pasan sino dando deporte, diciendo que tienen conexión con la NFL para transmitir sus programas, y más deportes, y mucho más deportes, y más aplicaciones para la televisión. También entre tanto y tanto, Microsoft daba alguno que otro trailer de alguno de sus exclusivos, como por ejemplo Forza Motorsport 5, del cual prácticamente no se mostró nada, solo un cinema. Pero también se mostró un nuevo juego del Remedy Studios, el mismo estudio de la saga Max Payne, el cual se llama Quantum Break, el cual mezcló un poco de video con personajes reales y otra tanda de CGI, el cual tampoco nos dijo absolutamente nada ni de qué se iba a tratar del juego. Fue un tráiler por demás confuso. También se hizo un anuncio muy especial que creo que va a ser prácticamente el sueño de muchos de los fanáticos de la saga Halo, porque a pesar de que no va a haber Halo 5 todavía, lo que sí va a haber es una serie de televisión dirigida por Steven Spielberg. Así que no se extrañen que veamos Rescatando al Soldado Ryan Halo Edition. Pero no solo eso pasó, además se dedicaron de pronto los últimos minutos de la conferencia a lo que fue mostrar Call of Duty Ghost, que sería el nuevo juego de Infinity Ward, donde además de mostrar las características que este juego tendría, donde además de mostrar cómo iba a ser un nuevo inicio de la saga, mostraban algo que va a ser la controversia de aquellos protectores de animales. Un lindo y hermoso pastor alemán que se me aseguró que van a matar en el videojuego. Eso va a ser prácticamente el episodio de nada de ruso de Call of Duty Modern Warfare 2, pero de la nueva generación. He resumido la conferencia de Microsoft, pero ahí no se quedan las cosas, porque después de eso se han lanzado ciertas declaraciones por parte de la compañía que no les ha gustado a nadie. Y es que, por ejemplo, hay cosas muy, muy problemáticas, como el hecho de que no vas a poder conseguir un juego prestado de un amigo tuyo porque el Xbox One no te lo va a dejar jugar en tu propia máquina. Vas a tener que pagar primero. Xbox, enciéndete. Hola, Dave. Voy a jugar. Dime el juego que quieres, Dave. Sí.
Voy a colocar este que un amigo me acaba de prestar. A ver. Coloquémoslo aquí. Listo. Ya está. Lo siento, Dave. Este juego no puede ser aceptado en este sistema. Pero, ¿cómo que no puedo jugar? Para jugar en este sistema, tienes que pagar por el juego de nuevo, Dave. ¿Y quién rayos es Dave? Mi lógica es innegable, Dave. Además, para poder jugar en este sistema, pagando el juego, tienes que instalarlo obligatoriamente en el disco duro. ¿Qué? ¿Tengo que pagar por el juego para poder instalarlo? Así es, Dave. ¡Aparato del demonio! Introducing Xbox One. Because your misery is our choice.